mi gente, habla con ellos. ¿Eres V? ¿Saben que les vigiláis? Esto es nuestro territorio, nuestro hogar. Aquí no tenemos que ser fantasmas. Tú tienes que ser fantasma. Silencio, invisible. ¿Sabéis cómo entrar? Me dijeron que lo sabríais. Sí, por garaje, por detrás, la... Pero, shh, sin ruido, güey. ¿Ha pasado algo interesante ahí dentro? Desde que estamos, y sí, tranquilo. ¿Nadie ha entrado ni salido? Bueno, ellos salen una vez por cosas. Esperas. Disfruto de las vistas. Estoy dentro. Ya veo. Camionet, búscala. Vale. Thank you.
¿Quién era ese? ¿Tú qué piensas, Runner, que queremos evitar invadir a ti? Con esos extraños, todo bien por ahora. Entonces, sabe que esto... Atrio Central. Busca a Camionet.
¿En serio? ¡No, no, no! ¡Carajo! ¿Somos una puta manada o qué? ¡Traga plomo! Estoy dentro. Ya veo. Camionet, búscala. Vale. Cámara en pasillo. Evita. ¿Acaso funciona? Decías que este sitio lleva años abandonado. Ahora ya no. Animales arreglan ojos. ¿Quién era ese? ¿Tú qué piensas? Runner que queremos evitar invadir a ti. Coño, lo sé. Entonces, sabe que estoy aquí.
Ugh!
haciendo pedazos. Ah!
bien. El ladrillo central busca a Camionet. Ahí está la furgo. Thank you.
ya que estás aquí, ¿qué coño estamos mirando? Mapa de flujo de datos de pacificar Kazanagüe. ¿Quién es Kazan? Netwatch siempre quieren jodernos. Debéis haberles tocado los huevos. Fijo que no atacarían así sin provocación. Solo una razón, siempre misma. Rezo Agüe es una red que ellos no ven, no tocan. Vale, ¿y qué tengo que hacer yo? Tienes que llegar a gente ahora fácil. Mira a mapa, está en cinema. Márchate ahora, esta no es tu guerra. Merd. ¿Qué? Placid, ¿qué pasa? Nos han cortado conexión. Runner sabe que estás aquí, gracias a él. Vale, ¿y qué hago cuando lo encuentre? Yo te digo. La gente intenta cortarte paso. Vuelve, hay puerta detrás de camionet. Yo abro. Bien, ahora a segundo piso, a cine. ¿Qué pasa? Pronto tienes compañía, haces escáner. Esto está chungo, ¿eh? Debe tener punto ningún débil. Ningún friki de esos podría cepillarse a tantos de mi manada. ¡No! ¡No he dicho eso! Digo que más vale que fáciles. Placid, ¿qué pasa?
Ya he tenido suficiente. Vanessa, él. Necesitamos sus datos. ¿Esquircle? Antes tienes... ¿Placid? Oye, tranquilo. ¿Qué has hecho? Ahora podemos hablar en privado. He cortado la conexión con el resto de Pacífica. Nos da algo de tiempo. Vamos. Si hay trato. Hace un momento querías apiolarme. ¿Y ahora quieres hablar? ¿Apiolarte? Para nada, solo disuadirte. Pero parece que te he subestimado. Pues vamos a oírlo. Tenías un espectro, ¿a que sí? ¿Lo ha visto y oído todo? ¿Ha seguido sus órdenes? No sé qué te pagan los hijos del vudú, pero nosotros tenemos más pasta. No me interesa. No es cosa de pasta. Pero necesito hablar con Mamán Brigitte, la jefa de los vudú. Brigitte y su perrito faldero T-Neptune llevan días congelados. Desde que cubrimos su subred con hielo. ¿Y tú? Bueno, te han enviado para liberarlos. ¿Sabes por qué no te han contado nada? Porque eres un rañón. Así llaman a los extraños que traen para trabajos especiales, felpudos. Y cuando ya no les haces falta, a la basura. Es el destino de los rañones. ¿Puedes probar ese cuento? ¿De que los vudú quieren traicionarme? ¿Qué quieren? Joder, ya lo han hecho. En cuanto entregaste tu enlace, te metieron un espectro y un virus. Habla como si hubiera estado allí. Te está camelando. Es tan evidente que da pena. Dame pruebas. Además, lo sabría. ¿De verdad? Pues oye, echa un vistazo. Haz un diagnóstico del sistema. Vale. ¿Y? Todo en su sitio. Ni rastro de... Hazlo otra vez. Y luego compara resultados. Idénticos, ¿eh? A ver si va a ser que no es un diagnóstico de verdad y es una copia. Muy bien. ¿Qué ofreces? ¿Un trato? Yo me cargo el virus vudú de tu sistema y libero tanto a Brigitte como a ti, Neptune. Se despertarán como si no hubiera pasado nada y ya están. Tú solo tienes que dejar que nos vayamos con los datos. ¿Qué te parece? Tic-tac, tic-tac. El tiempo se acaba vale, por momentos. Hazlo. Sabía que llegaríamos a un acuerdo. No me creo que te tragues esa trola.
Buena suerte. Creo que nos volveremos a ver. Te molan las pelis del oeste, ¿eh? Por supuesto. Muestran tiempos más sencillos, mejores. Pero hay algo que no ha cambiado. Los buenos son aún los que llevan la placa. ¿Has visto Sin Perdón? ¿Sale ese tipo, Hackman? No. Y tampoco la tenían aquí. Deberías verla. Es de las imprescindibles. Oh, Placid se va a rayar cosa fina. Entonces, era él quien estaba detrás de esto. Totalmente predecible. Y poco sutil. ¿Os conocéis? Supongo que el mundillo de los Netrunners es pequeño. Y además, hacemos lo posible para que sea aún más pequeño. Brigitte y el otro tipo. ¿Han vuelto? ¿Cómo sabes? Uy, Mamón B está despierta. Perfecto, porque tengo que hablar con ella. ¿Y Netwatch? Me he encargado. Buscas mi gente delante.